Good evening, everybody. Hello. Hi, everybody. How are you doing? ¿Me logran escuchar? Hello, hello. Yes. Hello, thank you. Gracias por la confirmación. How are you? How's everybody doing? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? How are you? Everything good? ¿Todos están bien? ¿Listos? Is everybody ready? Okay, it is about time. Deme un segundito, just give me one second here. Okay, so thanks everybody. Gracias por acompañarnos. Thanks a lot for joining today's session. Me da muchísimo gusto. I'm like super glad to see you, to meet you. My name is Julia Sarceño. Voy a estar con ustedes este módulo. You know, I'm really excited que empecemos a trabajar, that we can start working. Y pues podemos comenzar ya todo este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están listos? ¿Nerviosos? How do you feel? How do you feel so far? Regálenme confirmación, por favor, si todos me logran escuchar. Veo por acá, por ejemplo, Marcos, I see Daniel, I see Diego, Fátima, Johnny, José Lobo. Oh, veo a Marcos, let me see. Yeah, I see Marcos, Giovanni, Jancy, Senior. Hi, guys, how are you? I'm fine. Veo algunos que todavía van manejando. Me imagino que acaban de terminar, van a sus casas, I guess. También veo otros que ya llegaron, so I see others like at home already. Great. So, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Inglés Corporativo. Bienvenidos a este nuevo proceso que vamos a dar inicio el día de ahora, right? Espero que estén con todas las energías, you know, like super ready to get started, listos para comenzar, listos para aprender, con todas las mejores vibras, la mejor motivación para que podamos hacer de esas clases y de ese tiempo que vamos a compartir. You know, no una tortura, no un momento de estrés, all right, sino un momento en el que sí vamos a aprender y a utilizarlo al máximo posible. El día de ahora es nuestra sesión número uno, so voy a, you know, vamos a conocernos un poquito, like, vamos a interactuar, a saber cuáles son sus expectativas con respecto a este módulo, a saber un poquito de ustedes, si ya estudiaron inglés antes, what you know, que consideran que les cuesta a little, and, y a conocer en general cómo es que vamos a trabajar, qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar para hacer de este módulo, you know, to make it the best, para hacer lo mejor que podamos, right? Se me acaba de unir alguien más, too. Let me just make sure. Veo a Evelyn, all right, thank you and welcome. Okay, no sé si la mayoría había recibido clases de este tipo, you know, con cámara encendida, conectándose, participando, o es la primera vez para todos, o habían utilizado Zoom antes para reuniones. Solo de trabajo. Solo de trabajo, pero sí habían utilizado Zoom. Sí. También como herramienta general. Ok, ok. No, clases, like, clases de esa forma nunca habían recibido before. Pero no con Zoom, sino que con otra herramienta. Ok, ok, ok. ¿Con Teams? Oh, sí, con Teams. Ok, ok. De hecho, funciona bastante similar. It's quite similar. Vamos a ver algunas de las funciones principales. Me alegra mucho que ya hayan utilizado Zoom antes. Ya sea por, you know, para reuniones and things like those. Well, sabemos que inglés es un idioma al igual que español. Nosotros aprendimos español hablándolo, practicándolo, right? Repitiendo mucho, imitando a algunas personas la forma como hablan. Inglés no es una excepción. Y la forma más adecuada de aprender inglés
es precisamente esto, right? Practicando, hablando, quitándome el miedo e intentándolo. So, me alegra mucho saber que todos pertenecen al mismo lugar de trabajo. No sé si se conocen, no sé si están familiarizados con los rostros que vemos acá o not much. No mucho, no se conocen. Ok, no, no worries. I mean, si no se conocen, mejor todavía. Ok, so that's even better. So, independientemente, right, de la sucursal donde estén. Ok, gracias, Andrea. Thank you so much for that. De la posición que tengamos dentro de la empresa, vamos a hacerlo acá, like, vamos a utilizar esas dos horas para hacer un momento diferente, right? Para olvidarnos un poquito del estrés del trabajo, de las preocupaciones que tenemos, that I know it's a lot, and utilizarlo, you know, para algo positivo, right? Algo que nos vaya a ayudar en el futuro. So, let me get started. Ya más o menos les voy a explicar cómo vamos a trabajar every single module. Bless you. Creo que alguien anda con gripe. I hope you can get better soon. Me too, you know, I got like a terrible flu. Okay. Al inicio de la clase siempre tomamos asistencia. Tomamos asistencia también en medio y tomamos asistencia al finalizar la sesión. Eso es con motivo de, you know, para confirmar, number one, que usted está aprovechando el módulo al 100%, que está participando, que está con nosotros, y también es una constancia de ustedes para decirle a InSupport, estoy acá, you know, so no me descuente, ok. Denme un segundo, Priscila tiene dificultades entrando. Pero le comparto el link. Nadie tuvo problemas entrando, todo bien. Les recomiendo que el link con el que entraron el día de ahora lo dejen a sus favoritos o dejen abierta la sesión de Zoom, puede ser desde el teléfono, desde la computadora, para que el día lunes que ya empecemos la semana, right, ya de forma corrida, pues no tengan ninguna dificultad, solo le dan a la sesión que ya tienen abierta y pues es mucho más fácil, right? So you can keep it that way. Ok, so voy a dejar de compartirles mi pantalla un momentito, les voy a pedir si podemos encender la cámara, creo que Andrea tiene dificultades ahorita, pero los demás chicos solo si van manejando, porfa tengan cuidado, be careful, I get super nervous, you know, when I see somebody driving, but be super, super careful. Ok, voy a solamente tomarles asistencia, la asistencia es siempre con la camarita encendida. Les pedimos que solo nos den confirmación que ustedes están acá, right? So, esta confirmación puede ser como un hello, I'm here, present, or hi teacher, whatever, you know, solamente para escuchar su voz, ¿verdad? Y saber que ya, que estamos súper ready aquí. Un segundo. Okay, so I'm having some issues with my sheet. Okay, there we go. So, veo a Andrea por ahí, solo, Andrea, no sé si puede regalarme confirmación, si no, no se preocupe cuando ya ustedes... Diego, no sé si ya está acá. Diego Mengíbar. Hello, present. Thank you, Diego. Evelyn Patricia. Todavía no. Fátima Gabriela. No. Gracias, Miss. Thank you so much. Okay. Andrea, yes. Diego, yes. Evelyn, no yet. Fátima, yes. Oh my God, what's, yeah, okay, there we go. Giovanni Francisco. I'm here. Thank you so much, Giovanni. Jaime Medina. Hi,
Salvador? Todavía no. Johnny Alexander, por ahí vi a Johnny, creería. I'm here. Gracias. Thank you so much. José Daniel. I'm here. Thank you very much. José Jair. Present. I'm sorry. ¿Cómo pronuncia su segundo nombre? ¿Jair o Jair? Jair. Ah, okay. So that's Jair. Thank you very much. Marcos Isaac. Hi, everyone. Good evening. Good evening. Thanks a lot. Marcos Isaac, I got you. Priscila. Creo que Priscila tenía algunas dificultades entrando. Rebeca. Rebeca Esmeralda. Todavía no. Xenia Maribel. Por ahí vi a Xenia hace unos segunditos. Hello. Thank you so much. Hello. And Yancy Contreras. Hello, present. Hello, thank you very much. Okay. Amazing. So thanks a lot. Gracias por la confirmación. Gracias, Andrea. Lo leí por ahí en el chat as well. And well, creo que me hacen falta algunos. I'm still missing, but espero que en el transcurso de la sesión se nos puedan ir uniendo as well. Okay, okay. So, uno de los requisitos, digamos, para, okay, Evelyn, no worries, thanks a lot for that. Uno de los requisitos importantes de este programa es, as I mentioned before, que seamos súper activos, participativos, y les voy a pedir para todo el uso de su micrófono. A veces el chat es como menos personal y el micrófono es como, es la única forma como verlos, como escucharlos también. La camarita nos ayuda bastante porque es diferente si yo les hablo, por ejemplo, y apago mi cámara, ya soy súper diferente a que me vean al menos o vean mis muecas o se rían de mis muecas, ahora no. So it's different y es un poco más cercano. So les voy a pedir su ayuda con esas dos cositas. Ayúdenme regalándome confirmación siempre, si tienen dudas, you know, o si everything is good, también regálenme confirmación para saber que está todo bien. And si tienen alguna dificultad técnica, let me know, me lo pueden escribir acá o en WhatsApp. Para que los compañeros también de soporte nos puedan dar una mano con algún detalle, como no les funciona la cámara o no pueden entrar, o está deshabilitado el micrófono, y para que lo podamos, you know, hacer posible. Ahora quizás voy a hablar un poquito, you know, I don't like it that much, porque voy a presentar temas generales de InSupport. Reglamentos o algunos lineamientos que vamos a seguir a través de todo el módulo, but la segunda hora de ahora sí ya vamos a comenzar a practicar, vamos a comenzar a presentarnos, a hablar un poquito de nosotros, and of course, para las próximas clases ya va a ser, you know, vamos a mantenerlo English-Spanish, vamos a intentar mantenerlo como 50-50, para que nos vayamos acostumbrando un poquito, se acostumbren a mi voz, you know, a mi velocidad de hablar también, a mi entonación, y pues vamos incrementando un poquito el nivel de inglés o el tiempo de inglés que vamos a dedicarle here. So let me move on with my slide. Me pidieron que presentara un poquito sobre mi background, sobre mi experiencia educativa, right? So as I said before, my name is Julia Sarceño. Me pueden llamar Miss, me pueden llamar Teacher, Miss Arceño, I'm okay. That's fine with me. Tengo una licenciatura en idioma inglés and estoy actualmente estudiando una segunda carrera too. Tengo un más o menos 10 años como formadora and, en diferentes niveles, con niños, con adultos, con adolescentes. He trabajado también a nivel universitario y en estos momentos que estoy trabajando como facilitadora para InSupport. So, acá es un poquito de mi experiencia laboral, yeah. So you can get like some ideas. Let me just move on a little bit here. Oh. Okay. Now, let me present, les voy a presentar un poquito los requerimientos que se nos piden
Para que estemos como sabedores, ¿verdad? De qué es lo que vamos a tener que hacer. Primero, el requisito número uno es el nombre completo al conectarse en la plataforma. Les agradezco a quienes me escribieron, you know, el full name. Creo que algunos me entraron con el nombre, un nombre, un apellido. Sí, les voy a agradecer que me ayuden cambiándolo, okay, haciendo el cambio para que tengamos el nombre completo. Esto es porque sabemos que InstaForMe de minuto a minuto de tiempo de conexión. Entonces, si hay alguien, you know, en toda la plataforma con un nombre diferente, eso nos hace un poco más difícil buscarlo y pues le podemos robar minutos y no es la idea. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Si está en la computadora, usted se va sobre su fotito, right, sobre donde aparece su cámara, y al poner el mouse sobre, le van a aparecer tres puntitos. Entonces le da clic en los tres puntitos y hay una opción que dice renombrar, 2, 4, 6, 7. Es la número 7. Si está en la computadora, le da renombrar y usted le puede cambiar el nombre completo. Si está en el teléfono, solamente con el dedito va a mover todas las pantallas. Y hay una opción que dice más. Bueno, de hecho, si tiene el menú en la parte de abajo de la cámara, del audio, etcétera, le da clic en más y ahí le aparece la opción renombrar. Y en renombrar hacemos el cambio de nombre y apellido. So, déjenme ver, Andrea, veo el nombre completo, Diego también, Fátima creería que también, Giovanni, Johnny, veo los dos nombres, dos apellidos, Marcos también. Xenia también, y Yancy también, gracias, thank you so much. Me faltaría el de Priscila, José Yair, I see it's complete. Me ayuda Priscila, porfa, haciendo el cambio, well, agregando, ¿verdad?, el nombre o el apellido que hace falta. Evelyn me confirma si solamente es un apellido, Evelyn Patricia Serna, o nos haría falta un apellido más. Creería que solamente los demás ya veo que me los cambiaron, so gracias. Solo Priscila en Evelyn me ayuda, oh, Daniel, porfa, me ayuda también. Me indican si tienen alguna dificultad para poderles ayudar. Estoy intentando cambiarlo en este momento. Ok, gracias, gracias. Sí, si necesitan ayuda, let me know, right? Me indican para poder ayudarles acá y el día de mañana ya ingresamos con el nombre completo. Daniel, no sé si logró encontrar dónde hacer el cambio. Veo Daniel Aguilar todavía, no sé si necesita ayuda con el cambio. Let me know, please. Mientras Daniel hace el cambio, voy a avanzar un poquito para que vayamos avanzando here también. En el caso de oyentes, bueno, nosotros ahorita no tenemos oyentes, entonces voy a saltarme al siguiente punto, cámara encendida durante toda la sesión. Sí, les pido su apoyo con la camarita, que la mantengamos encendida todo el tiempo que sea posible. A mí, si necesita levantarse rapidito porque va a ir al baño por agua o algo, it's fine, it's totally fine. Pero durante los momentos que vamos a practicar, sí les pido su ayuda con la cámara. Porque, you know, es bien diferente poder ver a Xenia, por ejemplo, la veo preocupada, no sé, la veo pensando, a ver algo totalmente negro, you know, y no sé si está ahí, no sé si es la sobrina, so I don't know who's going, who is talking, por ejemplo. Entonces, si la camarita es bien importante, va a ser nuestro medio de comunicación verbal here. Y no verbal. Luego, minimizar el sonido ambiente. Algunas veces yo les voy a apagar el micrófono porque se nos olvida, por ejemplo, y estamos hablando con alguien, o pues pasa un perrito, ¿verdad? Entonces, a veces les voy a apagar el micrófono, o le voy a decir, dejo el micrófono abierto, lo voy a cerrar, ¿right? And si tenemos música, una tele cerca, si les pedimos que quizás le bajen un poquito a la televisión, le bajen un poquito a la música, o que busquen un lugar que sea cómodo para ustedes, you know, para que podamos tener la clase lo más concentrado, un ambiente lo más que se pueda.
Sabemos que desde la casa es difícil, a veces hay niños, hay vecinos, está la familia, el hermano que está molestando, pero intentemos, you know, buscar un lugar donde nos sintamos un poco más tranquilos, right? Y la participación activa, esta sí es 100% required, okay? Que siempre nos regalen confirmación, que siempre pregunten, no se queden con la duda, right? No me sale en la pantalla. No, creería que todavía no. Déjenme hacer el cambio acá y mañana ya entramos con el nombre completo. Daniel, ¿cuál es su segundo nombre? José Daniel Aguilar Flores. José Aguilar Flores. Ok, le voy a cambiar ahorita. El día de mañana, al momento de ingresar, ya. Ya no puede revisarlo. Solo le damos en renombrar. Por alguna razón no se le está tomando, but it's fine, no problem. So, eso es en cuanto a las generalidades, right? Ahora vienen ya los aspectos de, específicos para la aprobación del módulo. Sabemos que como todo módulo de InSupport, tenemos evaluaciones, tenemos requisitos específicos y especialmente porque esta es una beca. Usted se ha ganado una beca desde este momento hasta que termine los avanzados. Para tener derecho a esa beca, sí hay dos detalles bien importantes que debemos de cumplir. La primera es la asistencia al 100% de las clases. Ahorita, por ejemplo, tengo 11 personas. Somos, you know, 15 en el grupo. Ya les voy a escribir a los demás compañeros porque lastimosamente no hay permisos. No podemos dejar de asistir, you know. Sabemos que siempre tenemos dificultades que, pues, a veces se nos salen de las manos, tenemos problemas con el internet o algo pasa, pero lastimosamente yo le voy a tener que decir, lo siento, no se me sale de las manos poder decirle, si no se conecte, no se puede. Siempre le voy a pedir que si en algún momento no pueden conectarse o tienen dificultades participando, siempre entre a la clase, you know, y escúchenos, porque de esa manera está entrenando su oído, right? Pero por favor, no deje de conectarse. And this is like súper importante, 100% de asistencia. Es decir, tenemos 20 sesiones para el módulo, debe de estar en las 20 sesiones, you know. La siguiente, bueno, la asistencia no solamente se toma al estar presente, eso es bien importante. No es como voy a entrar 10 minutos para que sepan que estoy ahí y luego me voy, no se puede. La asistencia se toma de las 8 de la noche hasta las 10 en punto, que nosotros voy a intentar respetarle mucho el tiempo, de tal manera que las 10 pues terminamos exactamente. A lo mucho les voy a robar un minutito más, you know, dos minutitos más, pero no los voy a tener acá hasta las 12 de la noche. Así que no se preocupen por eso. So, intentamos respetarlo, pero sí les pedimos que estén en la sesión completa. Now, la asistencia, como les indiqué antes, se toma en tres ocasiones. A las 8, es decir, al iniciar, en medio de la clase, y luego a las 9:55, ya terminando la sesión. Y nos, les pedimos que nos confirmen asistencia. Well, se tomará como válido, de hecho, cuando usted diga presente, present o está acá. Y la camarita, right? Y con la cámara encendida. Let me see what else. Ok, este es el siguiente punto. Son las sesiones one-on-one. Las sesiones one-on-one es como un extra, right? This is a plus. Es una asesoría personalizada. Que está disponible para cada uno de ustedes por 10 minutos al finalizar esta clase. En esta asesoría no está permitido nadie más, sino, por ejemplo, el día de ahora, digamos que la tengo con Yancy, solamente es Yancy y yo, right? Es una one-on-one para saber si necesita ayuda con algo, necesitamos trabajar un ejercicio específico, o hay un tema que no esté claro, o para que practiquemos un poquito más. A veces en el grupo es difícil porque vamos a ser 16, 17 personas, pero de la forma de one-on-one podemos sacar todas las dudas que tenga, right? Y reiterándoles nuevamente, no están, no tenemos disponible ningún tipo de permiso. Así que yo sé que puedo contar con ustedes, yo sé que puedo contar que van a estar las 20 sesiones y que vamos a aprovecharlas, right? Porque estamos acá iniciando este nuevo proceso y la idea no es que en el primer día alguien me diga, no, ticho, ya no quiero, right? Sino que terminemos hasta el avanzado, que lo que usted se ha propuesto lo logre
And of course, mi idea es también ayudarles para que ustedes lleguen al objetivo que tienen en este momento, que ya los vamos a escuchar. So we are going to listen to that in a moment. ¿Alguien tiene alguna duda o estamos bien? Are we good? Si hay dudas, ayúdenme con el micrófono. Si no hay dudas, también ayúdenme con el micrófono, porfa, para saber que estamos súper bien, que, you know, everything is clear. Gracias, Evelyn. Gracias por la confirmación. Perfect. Please, siempre regálenme confirmación. Thank you. Thank you. Nice, nice. Okay, let me just move on. Thank you, Fatima. So, les comentaba antes, hay dos requisitos bien importantes para continuar con esta beca. La número uno, asistencia 100%. Y la número dos es la nota. Es necesario obtener el 80%. En otras palabras, un 8 está bien. Es una nota para pasar el módulo. En promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso. Ya les voy a mostrar cómo entrar en la plataforma. No sé si alguien ya entró, si ya vio las actividades, si ya curioseó un poquito. Todavía no, nadie ha entrado. No yet. Vale, no se preocupen, ya les voy a mostrar cómo hacerlo, cómo ingresar, dónde buscar las tareas. Nuestras sesiones están grabadas, por si usted quiere regresar, ver algún tema específico, usted puede hacerlo. Y todo se va a publicar en la plataforma. Las tareas ya se encuentran. Nosotros recomendamos que terminando clase 1, usted vaya y complete el ejercicio 1. Clase 2, vaya y complete el ejercicio 2. Pero si usted tiene tiempo extra, ¿verdad? Y dice, no, y no quiero revisar Facebook porque mucho pierdo el tiempo en Facebook, en Instagram. Entonces vaya a la plataforma, complete más ejercicios y no hay ningún problema. Puede avanzar tanto como sea posible. Now, las tareas ya están, las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes a la medianoche. En nuestro caso, ya que iniciamos ahora, las tareas deben de estar completas antes del día jueves próximo, que es la finalización de la unidad 1. Tenemos 4 unidades, es decir, el primer jueves termina la primera unidad, el segundo jueves, segunda unidad, etcétera. Ya que necesitamos enviar registros a Instaform. Now, para nosotros, la fecha límite va a ser el jueves 30, por ejemplo, que necesitamos terminar el midterm. Tenemos dos exámenes un poco más extensos. El primero es el examen como en la semana 2, sería el jueves 30. Y el último, que es el día que terminamos el módulo, el jueves 14 de octubre. Y es el final exam. Y bueno, ya. Yeah. Pero de hecho ya les voy a mostrar la plataforma. Es súper friendly, bien amigable. No se pierden dónde está el examen, no se pierden dónde están las actividades. Now, siguiente elemento. El manual puede ser descargado en la plataforma. Los compañeros de administración les compartieron el manual, usted lo puede descargar porque nos va a servir. Todas nuestras actividades están basadas en el manual. También lo van a encontrar en la plataforma, en caso que no lo puedan descargar de WhatsApp. No vamos a utilizar material de terceros en ninguna sesión, ya que nuestro material es proporcionado por Instaform. Eso es con respecto a las tareas y las notas. Evaluations. Estamos bien hasta acá. Any question? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ninguna. Gracias por la confirmación. Thank you so much. Lo siento bien tímidos. Lo siento, I don't know. Como con miedo, nervioso. Okay, guys, esa no es la idea. Believe me, that's not the idea. Yo sé que el inicio es como, oh my God, me da miedo encender el micrófono, right? Pero ya vamos a empezar a escuchar sus voces. Ya vamos a empezar a practicar, así que, you know, mentalícense. You know, acá no hay miedo, you know. No me conocen, no los conozco. Ustedes tampoco se conocen entre ustedes, entonces estamos súper bien. We are like super, super good here. Okay, let me just move on. Now, con respecto a Zoom, me comentaron antes que habían recibido tal vez meetings, entonces no va a ser nada nuevo esta parte.
Tenemos el botón de silencio, la mayoría entra en silencio, de hecho, al momento de join the session. So, tenemos el botón de silencio, que es el primero que está acá. Luego la camarita, gracias por mantener la cámara encendida. Tenemos el chat, que la mayoría ya vi que me está utilizando. Si se fijan donde dice enviar a, les aparece todos. Pero también si usted necesita enviarme un mensaje, por ejemplo, no quiere que los demás compañeros se enteren, búsqueme como inglés corporativo y me envíe el mensaje y nadie más puede verlo. Es como un mensaje privado, let's say. Tienen también emojis, you know, so pueden compartir emojis and that's just perfect. Vamos a utilizar esta opción que se llama breakout rooms. En algún momento, el día de ahora, les voy a pedir que se unan en grupos. Entonces vamos un momento a los grupos, ya no me escuchan, van a estar con otros compañeros, vamos a practicar en inglés, por supuesto, y yo por ahí voy a estarlos escuchando, you know, si es necesario corregir alguna palabrita, pues ahí voy a estar, o si tienen preguntas, you can ask me. Y en los breakout rooms hay una opción que dice ask for help, y ya la vamos a descubrir cuando entremos. Entonces vamos a utilizar esta opción que es muy, muy buena, porque nos permite participar y practicar más, right? Déjenme ver qué más hay en Zoom. Oh, en Zoom están también los emojis que les aparece en la parte, voy a dejar de compartir here. Hay una opción, si están en la computadora, que dice reacciones. Tienen como happy faces, smile faces. No tenemos aplausos, you know, porque va a ser como bien ruidoso. Pero sí le podemos dar emojis al compañero, le podemos dar corazoncitos, you know, or a good, a thumbs up, right? Le podemos dar como un like y cosas así. Entonces vamos a utilizar también esas reacciones en vez de los aplausos. Let me just move on. Okay, ¿estamos bien hasta acá? Are we good so far? Are we fine? Very good. Very good, okay, great. Great, 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 great. I told you before, quizás voy a hablar bastante ahora, pero ya terminé de hablar. No se preocupe. Ahora es momento para que ustedes hablen. Oh, my God. Okay. Les voy a mostrar primero que cómo se ven las sesiones one-on-one. Al finalizar el día, al finalizar las 10 de la noche, todos nos retiramos. Pero solo le voy a pedir a una persona por cada día que me regale 10 minutitos extra al finalizar la clase. Para discutir, you know, para ver algún tema, para repasar, etc. Por ejemplo, el día de ahora tengo a Andrea Escamilla. So, de 10 a 10:10 nos vamos a quedar unos minutitos y los demás pues se pueden ir tranquilamente. Solamente va a estar una vez en el módulo. El día lunes, por ejemplo, tengo a Diego, lo mismo. A las 10 que terminamos la clase, Diego se me queda unos minutitos y los demás nos vamos. Y así vamos a ir haciendo con las sesiones one on one. Les comparto acá la lista, si le quieren tomar una captura, so it's okay. Igual al finalizar, yo siempre les voy a intentar recordar todos los días al iniciar la clase para que usted organice su tiempo, ¿verdad? Y pueda tener esos 10 minutitos extra. En caso no pueda, me avisa antes para ver cómo programamos o cómo cambiamos con otro compañero y no se pierda esta oportunidad que es como una asesoría ya más personalizada. So, Andrea, yo sé que ve en el camino, pero me confirma, right? Al finalizar clases nos podemos quedar 10 minutitos y si no, podemos hacer el cambio con alguien más. No hay ningún problema. That's totally fine. And that's it. Y eso es todo, that's it for me. Denme un segundito, solamente quiero confirmar quién me hace falta, because veo solo 12 and we should be 15. Me hace falta 3. Okay. Evelyn ya entró. Evelyn Patricia, creo que sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias, Evelyn. Ok. Jaime Medina. Jaime todavía no. Jaime Salvador. Tampoco. Johnny sí lo veo. Daniel también. Jair también.
Let me see, ¿quién más me hacía falta? Me hacen falta dos Jaimes. Priscila, ¿logró entrar, Priscila? Sí. Ya la veo. Logré entrar, pero todavía voy de camino. Gracias por conectarse. Un pequeño percance que cuando íbamos pasando. ¿Qué le sucedió? What happened to you? Como que íbamos en un lugar y se quedó sin wifi, como unos 3, 4, 5 minutos. Oh, okay. But it's fine, it's fine. That's all right. Más que todo si viven en la zona de como yendo por Ilopango, you know, hay una zona, creo que donde también se queda sin señal. But it's fine. Gracias, Priscila, por estar con nosotros. Rebeca, no sé si no he escuchado a Rebeca, no he visto el nombre tampoco por acá. Creo que me falta Rebeca. Ok, think I'm missing her. Deme un segundito solamente. Just a sec. Rebeca, let me send Jaime. I don't see them here. Okay, that's fine. Ya les voy a escribir. Okay, so that's pretty much. Parte de los datos pues generales que les tenía, ¿verdad? So, si no tenemos dudas, you know, si les surge algo en el camino, pues no tengan pena en hacer la pregunta. It's totally fine. Y si no sé la respuesta, pues se las investigo y luego se las comparto. Okay. Oh, let me get started. Vamos a iniciar, you know. Primero me gustaría saber un poquito si alguno ha recibido instrucción formal en inglés. Cuando me refiero a instrucción formal es como, si hay como un receso, no Evelyn, son 2 horas corridas, pero se va a dar cuenta que no se siente. Igual si necesita levantarse por agua, necesita ir al baño, no se preocupe, you know. Puede apagar la camarita un minutito, 2 minutitos y luego regresa. That's fine. Pero sí, en la medida de lo posible, ¿verdad? Mantengamos la camarita encendida. That's the only thing que se les voy a solicitar. Pero no hay ningún problema. Sí, a mí puede ir por una galleta o algo. That's fine. Tampoco se coma, ¿verdad? Las pupusas enfrente de nosotros, guys, que no ha cenado todavía. We will get hungry, right? Okay. So, volviendo al tema, ¿alguien ha recibido inglés comunicativo? No de bachillerato, no el verbo to be, no grammar, pero sino ya más comunicativo, you know, hablar de ustedes, hablar de contar historias, cosas así. ¿Alguien ha recibido like clases ya como en academias, you know, or something? Nobody. Veo sus rostros like no. Okay. A lot of time ago. How long time ago? ¿Qué tanto? 6 months? Maybe, 1 year? Maybe 7 years ago. 7 years ago. Okay. Yeah. 7 years ago. What about the rest? Pero sí recuerdan algunas generalidades, colores, números, el alfabeto. Yes, I get it. Okay, escucho a Giovanni como que sí, right, se recuerde todavía. So you remember, okay, perfect. It's yes, totally I remember. You remember them, okay, great. De hecho, nuestro módulo 1 es precisamente eso, ¿verdad? Primero, que si se recuerda, si estudiaron como colores, números, el verbo to be, vocabulario, podemos hacer un recordatorio, podamos refrescar todo ese conocimiento que usted ya tiene y traerlo, ¿verdad?, a que nuestro cerebro lo recuerde nuevamente. Y si usted ya ha recibido instrucción antes, pues solamente es como agarrar la confianza, perderle el miedo y poderse comunicar. Normalmente yo tengo solamente 2 peticiones que hacerles, you know, con respecto al módulo. La primera es,
no tengamos miedo en hacer preguntas, ¿ok? Si tienen una duda, si algo no quedó claro, si voy muy rápido, deténganme. A veces yo me emociono, you know, y comienzo a hablar más rápido. But tell me, teacher, please, you know, slow a little bit, yeah, slow down. Or, I'm sorry, no comprendí, me explica otra vez. No tengo ningún problema en hacerlo. Pero sí les pido que me lo hagan saber, right? De otra forma, es un poco difícil saber si hay preguntas, no hay preguntas. No los estoy viendo personalmente para saber si todo está claro o si hay algo que no quedó, you know, tan claro, right? Esa es la primera. Y la segunda es que respetemos, por favor, al resto de compañeros, right? Si se equivocaron, si dijeron una palabra que no está bien, y usted sabe que es otra forma de decirlo, si lo va a corregir, está bien, pero hagámoslo respetuosamente. Like, hey, Diego, fíjate que esa no es la palabra, fíjate que yo creo que es así, right? Revisemos esta, yo creo que es de otra forma. That's super nice, you know, lo pueden hacer siempre y cuando lo hagamos con super respeto. Así que no se preocupen, nadie se va a reír de ustedes, yo no me voy a reír. Normalmente yo me río bastante, you know, pero no es en forma de burla, sino que yo soy así, I'm like that. Así que no lo vayan a tomar like personal or anything, pero sí les voy a pedir eso, que respetemos a los compañeros. Si cometieron errores, está bien, chicos, cometan todos los errores que sean necesarios. Nadie se va a reír, nadie se va a burlar, right? Todos vamos a aprender, porque si escuché, por ejemplo, que Fátima dijo una palabra y de repente es como, uy, yo decía lo mismo, pero ya sé que ya no es así, ya lo voy a decir bien, right? Ese es el espíritu y esa es la idea, right? Como les decía antes, no lo vean como una tortura, oh my God, 2 horas sentado de inglés, this is difficult. No, para nada, al contrario, es como, ay, qué bien, voy a aprender algo diferente, no solo Netflix, no solo YouTube, ya, sino que voy a hacer algo que me va a cambiar la vida, que me va a dar mejores oportunidades, right? Escuché que no muchos tenían conocimiento de inglés previo, so that's okay. Now, my segunda pregunta, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a ese programa, guys? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? No solo del módulo 1, ¿qué es lo que quieren lograr del programa completo? ¿De qué manera les va a ayudar saber aprender y hablar inglés? No me digan superación personal, sí, díganme algo específico que usted quiere lograr, que sea su motivación y diga, no, es que en 1 año yo quiero hacer esto, en 6 meses yo quiero hacer esto, o quiero hablar con alguien, you know, quiero escuchar y ya conversar y que no me dé pena. O tengo familia y pues no les entiendo cuando me hablen. So, like, think a little bit, piensen, ¿cuál es su motivador ahorita? What is your motivation? ¿Qué es lo que van a lograr? Los escucho. Tell me. Para mí sería poder hablar con fluidez. Esa es mi meta, hablar con fluidez. Ok. Hablar con fluidez. ¿De qué forma le va a ayudar a hablar con fluidez? Practicando. No, I mean, like, ¿tiene planes de viajar, por ejemplo? ¿Tiene planes de estudiar, no sé, un posgrado, una maestría, una carrera? Si tiene, like, una meta específica. So, hablar con fluidez, ¿con quién? Okay. Realmente es mi idioma que, antes no me gustaba en bachillerato, en la escuela. No era una materia que fuera fácil para mí. Uh-huh. Y me han sorprendido, entonces es como mi meta, o sea, hablar con fluidez. O sea, vi a las demás personas hablar así, uh-huh, con una forma tan natural que quedé sorprendido y me gustó. Ah, quisiera, okay, poderlo hacer yo también. Ah, vale, perfecto. So, la idea es comunicarse en general. Comunicarse y decir, lo logré, so I did it. Sí. Uh-huh. Perfecto. Okay. Correcto. Chicos, los demás, what about you? ¿Cuál es su motivación? Les pregunto, piénselo un poquito, porque esa es la motivación, ese es el punto que a usted lo va a hacer conectarse todos los días a las 8 de la noche, que cuando usted esté cansado y, you know, esté enojado con su jefe, usted diga,
No, hombre, yo sí lo quiero lograr. Me voy a conectar por eso, you know. So, ¿cuál es la razón? What is the reason? Pues, la mía es que tengo, estudio circuitos y tengo un libro de que viene en inglés. Y se me hace muy complicado entenderle. Okay. Entonces, necesito como para, o como requisito para mí, entenderle. Por lo menos, no aprender el 100%, ¿verdad? Pero sí comprender las palabras que vienen en ese libro, y es bien necesario para mí. Se me está complicando mucho. Comprendo. Me dice comprender el libro. ¿Solamente sería como lectura su enfoque, o si es un inglés comunicativo también? Ajá, pero me enfoco más por con la lectura. Ok, reading. Uh-huh. Ok, thank you so much. Veo la mano de Yancy por ahí. Te las, Yancy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi motivación es que tengo muchos amigos que sí hablan el inglés con fluidez, y en ocasiones ellos se ponen a platicar y me siento un poco excluida porque no digiero el lenguaje tan fácilmente como ellos. Entonces, eso me motivaría. Adicional, que me gusta todo el tema relacionado a marketing y las conferencias, los libros, todo eso también. La lectura en inglés, a veces al traducir al español, cambia ciertas cosas. Entonces, aprender mejor la lectura y también el platicar, hablar fluido con alguien. Súper bien. Y me alegra escuchar que tiene con quién practicar. Entonces, súper bien, es de explotar ese recurso. Nice. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Sin pena, chicos. What is your objective? ¿Cuál es su motivación? Marcos, dígame. Yes, Marcos, go. Pues mi motivación creo que sería igual, ¿verdad? Reforzar el conocimiento en inglés, hablar con fluidez, comunicarme, y reforzar también parte de mi carrera, que es en mercadeo internacional, donde sí llevo bastante inglés. ¡Ay, qué genial! ¡Wow! Ok, well, como que sí, ¿verdad? Necesita, it's a requirement. All right, thank you, Marcos. Mm-hmm. ¿Los demás? Get the microphone, guys. Actívenlo sin pena, sin miedo. Giovanni. Hola, ¿qué tal? Pues hello. Quizás una de mis motivaciones es que siento que cada vez todo va cambiando, ¿no? Y justamente creo que ya tener un segundo idioma es un plus, ya sea para trabajo o para lo que sea. Definitivamente. Yo, una de mis metas es pues tener mi propio negocio, pero no solamente hacerlo aquí en el país, sino que extenderme. Ah, oh, export. Salir de las fronteras, y yo siento que ya manejando el inglés, pues se abren muchas más puertas, ¿verdad? Más que todo para mí y mi familia. Amazing. Eso sería quizás. No, súper bueno, y súper bueno escuchar que tiene planes también a largo plazo. So great, thanks a lot for that. Okay, me falta Xenia, I'm missing Fátima, que creo que todavía va en el camino. Evelyn, Andrea, hi Jaime, good evening, gracias por acompañarnos, gracias por unirse here. A Diego no lo he escuchado, I think. I'm sorry, ahorita espérenme, like, normalmente me aprendo sus voces, así que necesito que me hablen para saber identificar sus voces, you know, and this can be easier. Jaime, díganos, Jaime. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me fue por alto, pero aquí estoy conectado. Buenas noches. No se preocupe, gracias por acompañarnos, y disculpe que ahí lo voy a estar molestando. Okay. No, al contrario. Nice. So, Jaime, estamos hablando un poquito de las expectativas que tienen, la motivación que tiene, qué es lo que lo está motivando ahorita para unirse, ¿verdad?, a nuestros programas. ¿Qué lo motiva a usted? What's your motivation ahorita? Bueno, realmente quisiera y estoy deseoso en aprender para poder mejorar
varios aspectos de mi vida, más que todo poder tener la oportunidad, ¿verdad?, que nos da la institución y lograr, es como un reto que me he propuesto para poder lograrlo. Ok, ok. Nice. Y de hecho es bien importante eso, ya que su empresa, ¿verdad?, avaló que sea un grupo cerrado primero, que todos tengan la oportunidad de acceder al programa. También es una beca donde usted, digamos, que no va a pagar nada directamente, aunque sí hay como una penalidad en caso que no nos podamos unir. Pero gracias, le agradezco enormemente, Jaime, por compartirnos su experiencia, too. ¿Alguien más? Do we have anybody else? Permítanme, veo que me aparecen dos manos arriba, but I don't see who. Diego, díganos, Diego. Hola, buenas noches. Ese es mi caso porque tengo un círculo que de igual manera habla mucho el inglés, entonces quizás para poder entenderlo, ponerme a hablar con ellos y entender muchas cosas, estudiarlo más a profundidad, hablarlo fluido y poder leerlo también. Ok, perfecto, perfecto. De hecho, si intentamos trabajar las cuatro habilidades, les preguntaba anteriormente si solamente era lectura, porque intentamos mezclar todo. Listening, speaking, reading, y un poquito de writing también, right? So we try to put everything together. Gracias, Diego. Thank you so much. ¿Alguien más nos quiere compartir? Creo que los demás vienen bien callados. Ok, espero que solo sea ahorita, you know, porque por el miedo, el nervio, I don't know. Esenia, cuéntenos y and then we move on. Hola, buenas noches. En mi caso, yo lo considero que es más que todo por mi papá. Cuando pienso en inglés, pienso en hablar con él, el interactuar con él, porque él muchas ocasiones me habla y me dice cosas en inglés y me dice, hija, tenés que aprender, y yo, sí, para algún día. Entonces, en ese momento mi enfoque es mi papá. Ok, y este es el día. Today is the day, you know, so let's make it real. Exactly. So, nice. Me alegra que esa sea como la motivación that you get there. Hi, Jaime. Good evening. Nice to meet you. Y por supuesto, you know, esto va a ser un proceso, chicos. No vamos a aprender inglés de la noche a la mañana. No les voy a prometer que va a hablar en el módulo 1 súper fluidamente. Sería mentira y de eso no se trata. Pero sí les puedo prometer que al finalizar el módulo 1, number 1, usted ya va a poder tener una conversación súper básica, poder hablar y preguntarle a alguien cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, dónde trabaja, poder dar un poquito de descripción, poder dar direcciones, que son cosas básicas, you know, que en cualquier lugar donde ustedes vayan les van a solicitar, right? That is number one. Y la segunda, que se nos va a quitar el miedo, you know, se nos va a quitar el miedo a poder hablar con alguien, que al inicio mucho, sabemos algunas palabras, sabemos cosas, pero nos da miedo decirlas porque me van a criticar, porque se van a reír de mí. Y eso es lo que vamos a intentar saltar ahorita, ¿ya? Que se nos quite el miedo. Y por eso les comentaba al inicio, right? Vamos a intentar mantener un ambiente súper respetuoso, pero respetuoso no significa que me va a dar miedo todo, que no voy a decir nada, al contrario, vamos a participar, decir, hablar, cometer errores, so no tengan miedo en cometer errores, please. Let's get started, chicos, tengo una actividad para que vayamos, you know, ya calentando nuestro cerebro, diciéndole o indicándole al cerebro, mira, vas a pensar en inglés, vas a recordar algunas cosas que ya viste, kindergarten, back in high school, back at university, etc. Así que, let's get started. Mi primera actividad es la siguiente. Les voy a mostrar acá, I'm going to show you here, como un ejercicio que se llama Name 10. Me tienen que decir 10 palabras, you have to tell me 10 words, que pertenecen a la categoría, right? Vamos a intentar hacerlo súper rápido. Yo soy bien old school, entonces yo prefiero tener un cuadernito, un lapicero. Si ustedes son como yo, vayan a traer una página, you know, un cuaderno, un lápiz, un lapicero donde puedan ir tomando notas. O si son un poco más techie y prefieren la computadora o el teléfono para escribir, está totalmente bien.
también usted busque qué es lo que se le hace más fácil, si tener un cuaderno o escribir todo en la computadora, tomar notas en la computadora, you know, or en un blog de notas, etcétera, right? So, para la primera actividad les voy a pedir que escriban. I'm going to ask you to write. Por ejemplo, si les digo, name 10 countries in English. Díganme 10 países. Can you tell me 10 countries? ¿Pueden pensar en 10 países? Activate your microphone. Activate your microphone y cuéntenme. Tell me 10 countries. England. Mm-hmm. England. German. Germany. Mm-hmm. Italy. Yes. United States. Yeah, United States. Solo escucho a Marcos. I just hear Spanish. Marcos' voice. Uh-huh. Spain. Japan. Japan, yeah. Brazil. Brazil, yeah, good. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ahorita lo vamos a escribir. You are going to write it down. Les voy a dar un minuto. Voy a poner acá el cronómetro. Tienen un minutito solamente para poder completar la actividad número uno, right? So, si terminan antes, no hay problema. Díganme finished, díganme done, y pues ya sabré que ya han terminado. ¿Listos? Is everybody ready? Yeah. So, remember, entre más rápido lo hagan, mejor, right? Porque le están diciendo al cerebro, pensar rápido, you know, y que se active también, right? So, vamos con la primera actividad, chicos. Name 10 food names. 10 nombres de comidas. 10 food names. Tienen un minuto. Escríbanlo. Write it down. Write it down. Si lo terminan antes, solo nos dicen, please. Ten food names. ¿30 seconds? ¿20 seconds? ¿15 seconds? Three, two, one. Time's over. Okay, everybody, time's over. Se termina el tiempo. Tell me, ¿cómo les fue? ¿Lograron escribir? ¿Lograron terminar los 10? Do you have 10? ¿Cuántos tienen? How many do you have? Tengo 8. Okay, okay, not bad, not bad. Veo, por ejemplo, Marcos dice, hamburger, fried chicken, cake, donuts, meat, milk. Milk is out, pero súper bien. And a steak. Amazing. Chicos, ¿qué tienen? Can you tell me? Activen el micrófono, porfa. Activate your microphone and tell me food names. ¿Qué nombres de comida tienen? What names of food do you have? Sandwich. Could you repeat? Spaghettis. Okay, spaghetti. Sandwich. Rice. Meat. Meat. Salad. Oh, salad. Okay. ¿Qué más tienen? What else? So. Oh, yeah. Like soups. Okay. Maruchan soup. ¿Qué más tienen? What do you have? Pancakes. Okay, good. Sushi. Oh, sushi. Okay, okay. Nadie tiene pupusas. So bad. Shame on you guys. We are Salvadorian. Alguien escribió pupusas. Nobody. Okay, not Salvadorian. Okay, that's okay. No worries. But estamos super bien. We are good. Hi, Mr. Romero. Good evening. Gracias por acompañarnos. Thanks a lot for that. Hola, buenas noches. Hello, hello.
Thanks a lot for joining. Nice to meet you. Okay, vamos con la siguiente. Remember, tienes solo un minutito para hacerlo. Intentemos completarlo lo más rápido que podamos sin el uso de Google. Okay, el siguiente, guys. Name 10 jobs in 1 minute. 10 trabajos, 10 empleos o 10 ocupaciones. Tienen un minuto. Let's do it. Si terminan antes, me avisan. Let me know. 10 jobs. Thirty seconds. Twenty seconds. Yes, chicos, 10. Ten seconds. Three, two, one. Time's over. Okay, everybody, time's over. Let's check it out. Marcos says, lawyer, accountant, cashier, teacher, mechanic, engineer, police officer, I believe, graphic designer, manager. Oh, very good list. What else do you have? ¿Qué tienen que no esté en la lista de Marcos? What do you have? Doctor. Teacher. Good. Doctor, teacher, chef, nurse, carpenter, good. Yes? No more? No hay más empleos, no more? Okay, but that is a good start. That was a really good start. No problem. That's okay. Okay, guys, very good. Vamos con solamente dos más. There are only two more. Let's go with the following. Ta-da-da-da. Get ready, guys. 10. Name 10 colors in 1 minute. Está bien fácil. It's super easy. 10 colores, 1 minute. Go. Si terminan antes, regálenme confirmación. Porfa, díganme, don't finish or something. Give me confirmation. Twenty seconds. Oh, Evelyn finished. Marcos finished. Jenny finished. 4, 3, 2, 1. Time's over. That was easy, right? That was really easy. Okay. Yeah, that had to be really easy. So we have, for example, yellow. Cambiémosla por brown, blue, red, purple, green, black, white, and pink. Okay, that's a very good list. ¿Qué otros colores tienen? What other colors do you know? Que sean un poco diferentes, beige. Raros. Magenta, light beige. Blue. Red, blue. Sky blue. Light blue, excellent. Those are definitely silver, exactly. Silver, purple, very good. That was a piece of cake. Muy bien, muy bien. We are doing a good job. Let's go with one more. Oh, eso está más fácil. So, 10 verbs in 1 minute. Verbs son acciones, cosas que hacemos todos los días, like despertarse. No oraciones, no me vayan a escribir oraciones todavía, sino verbos, acciones. ¿Qué hacen todos los días? Llamo, como, me visto, escribo, so, un minuto, guys, 10 verbs.
regálenme confirmación si la terminan antes, porfa. Five, four, three, two, one. Time's over. Okay, guys, time is over. Let me take a look. So I see that Jaime says dance, work. Marco says walk, eat, work, talk, play, write, drive, count, dance, sleep and play. Okay, ¿qué más tienen? ¿Qué otras acciones tienen? What other verbs do you have? Rest. Rest, uh-huh. Jump. Drive, uh-huh. ¿Qué más tiene? What else? Run, yep. Learn, uh-huh. ¿Qué más? Play, okay, eat, sleep, exactly, talk, very good. Okay, amazing. Veo que no venimos totalmente de cero, sabemos, recordamos un par de palabritas, estamos súper bien. Now, la última que tenemos acá, bueno, ya no tenemos más, it was only four. Okay, so let's move on. Vamos a revisar un par de expresiones que nos van a ser bien útiles y luego ya vamos a empezar a hablar un poquito. So, tenemos useful expressions. Hay algunas expresiones que son bien useful, que nos van a ayudar en todo sentido, you know. Por ejemplo, la primera son how to say hello. ¿De qué forma ustedes dicen hola? ¿De qué forma saludan a alguien? Sabemos que podemos decir hello, and that's okay. ¿Qué otras formas conocen de decir o de saludar a alguien? Hi, okay. Hi, un poco más informal. Hello, un poco más formal. ¿Qué más? Hey. What's up? Hello. Oh, what's up? Hello, how are you? Okay, yeah, definitivamente cuenta. ¿Conocen otra? Do you know another? How do you feel today? How do you feel today? Oh, okay, that's a good one. Very good. Now, sí, tenemos hi, hello, hey. What's up? Okay. How are you? Super bien. Now, how to say bye? ¿De qué formas conocen o de qué formas me puedo despedir de alguien? See you. See you. Ajá. Bye. Bye. Yeah. Goodbye. Goodbye. Exacto. See you later. See you later. See you later es como nos vemos más tarde, right? See you tomorrow, nos vemos mañana. Si lo quiero decir, nos vemos el lunes. See you Monday. See you Monday, exacto, digo el día de la semana. See you Monday, nos vemos el viernes. See you on Friday, nos vemos el sábado. See you on Saturday. Excellent, excellent. Now, aparte de este hello, bye, hay expresiones que vamos a utilizarlas también de manera bastante seguido, very often. La primera es, how do you say in English? Cuando no sé una palabra, sé en español, ¿verdad? Pero no sé cómo decirla en inglés. Voy a utilizar la expresión en yellow. Por ejemplo, here tengo mi cargador, pero no sé cómo decirlo en inglés. So, how do you say cargador in English? ¿Alguien sabe cómo decirlo? How do you say cargador in English? Can you repeat, please? Charger. Exactly. That's a charger. Uh-huh. So, oh, charger. Exactly. That's the way it is. For example, tengo por ahí mis lentes. How do you say lentes in English?
Glasses. Glasses, very good. Entonces, cuando no sé cómo decir algo en inglés, voy a utilizar la que está en amarillo. How do you say in English? Le pueden tomarle captura si gustan, la pueden compartir en el grupo para que les vaya quedando guardadita, you know, o le escriben, o solamente se recuerdan si no es algo nuevo for you. Now, la que está en azul, o en light blue, también es importante, because esa es lo opuesto. Veo una palabra, pero yo no sé qué significa en español, no la entiendo. For example, tengo acá en red la palabra useful, pero yo no sé qué es eso. That's new. Entonces, what is the meaning of? What is the meaning of useful? Les voy a recomendar que mantengan abierto, tal vez no el Google Translator, pero sí puede ser un traductor. You know, it can be any type of translator que nos pueda ayudar. Normalmente los translators me van a ayudar para una palabra, no para una frase completa, no para una oración completa, pero sí para palabras, son muy buenos. So, what is the meaning of useful? ¿Qué significa useful? Uso. Uso podría funcionar. Uh-huh. ¿Alguien más encontró algo más? Did you find anything else? Útil. ¿Podría repetir? Could you repeat? Útil. Útil, exactly. Useful is útil. So, what is the meaning of useful? Oh, útil. Okay. Entonces, estas son bien importantes. How do you say? ¿Cómo se dice? De español a inglés. En light blue, what is the meaning of de inglés a español, right? Para que tengamos súper claro esta parte de acá. Si algo lo digo muy rápido, por supuesto, ayúdenme con esta. Oh, can you repeat, please? Can you repeat? Can you say it again? Yeah, and that's okay. O algunas veces le voy a decir, oh, I'm sorry, I didn't get it. Can you repeat? So, no lo entendí, no lo pude, especialmente porque a veces nuestro audio se traba o el internet es un poquito lento, entonces se modifica la conexión, ¿verdad? Entonces, can you repeat, please? And that's perfect. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Questions, questions? Si no tiene preguntas... That's amazing. pero sin pena, you know, díganlo, so say it. Si algo no está claro, tell me. Ya las vamos a practicar, así que no se preocupen, no worries. Ok, si no me preguntan, asumo que está todo claro. Ya le voy a preguntar. Ok, let's go on. So, vamos a utilizar esas expresiones, as I said, every single day. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en la actividad de ahora, que es Get to Know You, ¿ok? Vamos, como dije anteriormente, a empezar a comunicarnos en inglés, a comenzar a decir información, a pedir información. ¿Cómo lo voy a hacer? He preparado 5 preguntas súper básicas, súper importantes sobre nosotros. Y, por supuesto, vamos a ver cómo responderlas. La primera pregunta es sobre su nombre, all right? So, let me read it. It says, what is your name? Pero lo puedo hacer más rápido. What's your name? Now, practiquemos juntos, porfa, repitan conmigo. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Okay, ahora hagámosla más corta. What's your name? What's your name? Very good. Now, ¿cómo respondo esto? How can I... Uy, perdón, dejé de compartirles. Okay. So, now, ¿cómo respondo mi nombre? Creo que algunos ya no se lo saben. You know how to answer this. Pero solamente para recordar un poquito, let's go with this. So, my name is... Y eso es todo. So, what's your name? Y ahora tenemos esta palabra acá. My name is. Pero no lo separamos. Lo decimos juntos. ¿Ya? So, my name is. Esto lo vamos a unir. Entonces suena como name is. Voy a escribir una Z acá. My name is. My name is Julia. What's your name? Vamos a practiquémoslo. My name is. My name is.
My name is. No me lo separen. My name is. My name is. Agréguemele una Z por ahí. Vamos a practicar ese sonido porque no lo tenemos en español. Como algo que cuando la televisión no sirve. My name is. 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 Víbrenmelo un poquito. Ok, vamos a hacer. Ok, cuando estábamos pequeños y hacíamos el sonido de una moto que iba pasando, right? Hacíamos como. Ok, ahora tenemos el sonido de la abeja, que es. Practiquen conmigo. My name is. Hagan el sonido de la abeja, porfa. Tiene que vibrar. Ok, ahora ese sonido vamos a agregárselo acá al final. Ok, one more time. My name is. My name is. Ay, súper bien. My name is. My name is Julia. My name is Jaime. Sin separarlo. My name is. My name is. Okay. There we go. Ya lo vamos a repasar. Okay. Now, second one. The second one says, what is your full name? So, la expresión full name me está pidiendo el nombre completo, right? It's asking for nombre completo. So, my name is, what's your name? My name is Julia. What's your full name? Puedo decir también, my name is Julia, or I can be even more specific, like mi nombre completo. My full name is, obviously, me pide el nombre completo, nombre y apellido. So, my full name is, Julia Marlene Cerceño Interiano, right? So, what's your name? What's your full name? Practicamos la segunda. What's your full name? What's your full name? Perdón, me comí. I'm sorry. Wait. Me comí el is. Okay, dame un segundo. Solo lo corrijo acá. Because no he cenado y me comí el is. I'm sorry about that. My name is. What's your full name? What's your full name? What's your full name? What's your full name? What is your full name? Exacto. Ambas están súper bien. What is your full name? What is your full name? My full name is Jaime Romero. Exacto. My full name is. Mm-hmm. Siempre leeremos el is. My full name is. Mm-hmm. Y ahora my tenemos. Fátima. My full name is el nombre completo, nombre y apellido, right? My full name is Julia Marlene. Yes, nombre completo. Now, la siguiente dice, what is your last name? What's your last name? Everybody, repitamos. What's your last name? Ok, practiquemos esta palabra. Last name. Johnny, what's your last name? My last name is Alex. Last name. Su apellido. What is your last name? Fernandez. Priscilla, what's your last name? My last name is Zabaleta. Mm-hmm. Okay, there we go. Evelyn, what's your last name? Evelyn? Hola. Hola.
La logro escuchar, Evelyn, pero un poquito lejos. Creería que son los audífonos, quizás. O la entradita del auxiliar. ¿Está en el teléfono o está en la computadora? Ya no la escucho, Evelyn. Si está con audífonos, solo retire el audífono y probemos sin el audífono, probemos como en altavoz. ¿Usted nos logra escuchar? Estoy desde el... ¿Y tiene audífonos, Evelyn? Ah, igual, si está en la computadora, podría probar sin el audífono. Probablemente tiene alguna dificultad con el, con la entradita. ¿Hola? Hola, ahora sí. Ah, lo siento, es que es de escritorio, entonces no tiene micrófono. Oh, okay, I see. No sé si le sale mejor conectarse desde el teléfono, so that's perfect. Mm-hmm. Okay. So, what's your last name? My last name is Sedna. Mm-hmm. Okay, there we go. Perfect, thank you so much for that. Now, la siguiente pregunta, guys, dice, where do you live? Repitamos la pregunta, where do you live? 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 Oh. Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. Okay. Let's take a look at this one. I live in San Salvador. I live in Santa Tecla. I live in Soya. Yeah. So I live in. Vamos a unirlo también al sonido. I live in. I live in Santa Ana. Oh, you're from Santa Ana. Oh my God. Okay, well, ya lo vamos a escuchar. We're going to listen to this in a moment. Y la siguiente dice, where do you work? Creo que es demasiado obvia. Okay, this is like, I work in ProMedica. So, podemos utilizar, yeah, I work at, pero todos trabajamos en el mismo lugar, así que cambiamos la pregunta. We're going to change the question a little bit. I think that with this, it's just fine. So, vamos a practicar, repitamos solamente una vez más y luego vamos y practicamos. Number one, what's your name? What is your name? Okay, algo importante también es la entonación. Remember, no solo es como, what is your name? Sino vamos a ponerle un poquito de sabor, right? De energía. So, what's your name? What's your last name? Where do you live? Where do you live? Perfect. That's the one. Y solamente revisemos esto de acá, que es my name is. My name is Jair. Okay, perfect. Now, vamos a hacer lo siguiente. Les inicio, no sé si ya lo tienen, tienen las preguntas, tienen la respuesta, si necesitan tomar la captura, do it, no problem. Les comentaba que vamos a utilizar algo que se llama breakout rooms, o que son sesiones de grupos reducidos, sesiones de grupos pequeños. Les voy a explicar cómo funciona y para que podamos practicarlas y aprovechar este recurso. Les voy a dejar de compartir ahorita. Un breakout room significa que voy a irme a un grupo mucho más pequeño para poder
practicar y platicar con los compañeros. Escuché que algunos de acá de Santa Ana, me imagino entonces que somos, están en diferentes lugares del país, right? Lo cual va a ser súper cool. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a enviarles ahorita una invitación para que se unan. Les va a aparecer como te están invitando a unirte a un grupo reducido. Si están en el teléfono, le dan a aceptar. Si se les llega a ir ya y no lograron darle en aceptar, les va a aparecer siempre en un cuadrito arriba como un cuadradito. Entonces le dan clic y eso es todo. Ya no van a estar acá, se van como a un grupito, digamos. Ya no me van a escuchar, no van a escuchar a los demás compañeros. Igual, mantenemos la cámara abierta, la cámara encendida, y practiquemos estas preguntas. Hey, what's your name? What's your last name? What's your full name? Where do you live? Where do you work? Ok, para que se vuelva más fácil. Vamos a repetir ahorita como periquitos. Ok. Entre más repitamos, van a ver que va a ser más fácil responderlas. Oh, my name is Marcos. My name is José. What's your last name? My last name is Contreras. So, va a ser mucho más natural, mucho más fluido, que es lo que vamos a lograr ahorita. So, si están en la computadora, igual desaparece. Te están invitando a un grupo reducido, solo le dan clic y es como si lo lleva a otro lugar. Y les voy a dar como 3-4 minutitos para que digan hola, siempre saluden, hi, hello, hello, how are you? Lo que acabamos de practicar, right? Y luego les va a decir, el tiempo se ha agotado, el hospedador te está llamando. Significa que vamos a regresar, yo los voy a regresar, pero también ustedes le pueden dar clic y se automáticamente se regresa. Vamos a probar ahorita a ver si nos funciona estos breakout rooms, right? Let me see. Ahorita ya les tendría que aparecer que han sido invitados a un grupo pequeño. Le dan clic y nos vamos. Van a estar solo con otros compañeros, así que porfa, practiquemos, right? Practice, repeat it, entrevisten al compañero, say hello, and let's go. Si alguien no logró darle clic, me avisa para poder actualizarle la invitación. A mí no me sale. Está en el teléfono, ¿verdad? ¿O en la computadora? ¿Priscila? ¿De dónde? Oh, ya se fue. Jaime, Diego, ¿logran ver la invitación? Mr. Romero, ¿logra ver mi invitación? Oh, ya se fue. Hola, hola. Hello, what's your name? Hi, my name is Julia. Hi, everybody. Solo vengo pasando. I'm just coming here. Yeah, I mean, solamente voy a estar por acá, you know, si necesitan ayuda or anything. Hay una opción que a ustedes les aparece como pedir ayuda. No sé si la logran ver en la computadora. En esta misma pantalla dice pedir ayuda. ¿Logran ver el botoncito? Al inicio sí me aparecía, pero ahorita sí ya no me aparece. Ajá, no, ni a mí no me aparece. Oh, porque ya estoy acá. Pero cuando yo me vaya, when I live, si necesitan algo, si tienen una duda, si no lograron tomar, por ejemplo, captura, la necesitan, le pueden dar clic en pedir ayuda y es como si me estuvieran llamando, you know. So, por eso ahorita ya no les va a aparecer, porque ya vine. Okay. Una consulta. Dígame, Jaime. Yo no guardé la captura para lo de las preguntas. No sé si esa la podemos tener ahí para estar practicando. Sí, por supuesto, ahorita le comparto. Acá está. So, la idea ahorita es solamente primero, ¿verdad? Acostumbrarse un poquito a esas preguntas, a escucharlas, a poder responderlas.
y que nos salga un poco más natural, con más fluidez. Entonces, solamente practiquemos. Por ejemplo, alguien puede empezar a hacerle preguntas a los demás. Like, hey, what's your name? Hey, Yancy, what is your full name? What is your last name? Where do you live? Right? Y lo vamos haciendo como entre más fluidez agarremos, va a ser más fácil. Podemos comenzar ahorita lentito, you know, y luego va a ser un poco más fácil. Solamente recordemos que esta se responde, my name is, y se une el sonido, right? So we put together the sound. Okay. ¿Ya tiene la captura? Yes. Ok, perfect. Let me stop presenting. Ustedes también la pueden compartir. Si ya la tienen, si están en la computadora o en el teléfono, aparece un botoncito en verde que dice compartir pantalla. Le pueden dar clic en compartir pantalla, seleccionan a dónde está la foto, le dan clic y ya les va a mostrar acá para que ustedes también la puedan estar visualizando. ¿Alguien está en la computadora? Creo que Yancy, Johnny, creo que también. Sí. Si ¿Sí, tomaron la captura, lo tienen en Word, por ejemplo, si lo pegaron en algún lugar, pueden compartir el documento. Desde el teléfono también se puede, pero tendría que conectar el teléfono. Yes. Okay. Dani, ¿dónde la tomó? La tiene en Word. Fíjense que tuve que cambiarme el celular porque la máquina se desconectó. Ah, perfecto. Probemos entonces desde el teléfono. Ajá. Vale, le da clic en compartir pantalla. Solo que no la capturé, perdón. Oh, no worries. Yo lo capturé. Ok, ok. Para que prueben también la opción, right? Y más adelante nos pueda funcionar this way. Les voy a dejar de compartir. Andrea, si gusta, probemos. Let's check it out. Revisemos si nos permite compartirla. Okay. En teoría, sí tendría que. Le damos en compartir en pantalla. Foto. Luego selecciona la foto. Claro. Claro. Archivo de imagen no válido, me dice. Continúen celebrando esta noche, pero mañana. ¿Tiene Android o tiene iPhone? Android. En teoría tendría que. ¿Y se lo pone de nuevo para capturarlo? Creería que quizás el. No, pero sí tendría que tomárselo. ¿Es esa? Yo la acabo de compartir. Hola. Hola, hola. ¿A dónde nos la compartió? En la pantalla. No sé si la logran ver. Deme un segundo. Voy a, desde mi teléfono. Voy a dejar de compartirle. Intenté ahora, Jesús. Oh, Jesús, oh my God, Jaime. No, ya le cambié ahorita. A Jesús. ahorita la comparto, ahorita la comparto. Ya, intentemos. A mí la idea es que también nosotros vayamos a como revisando las opciones que tiene y no sea más útil en el futuro. Ahí está. Eso. Yes. Solamente. Y eso que a mí me cuesta mucho lo de la. No, pero súper bien, súper bien. Le dio clic en compartir pantalla y luego lo seleccionó, ¿verdad? Y eso fue todo. Correcto, correcto. Ajá, sí. Andrea, déjame revisar el suyo porque en teoría se tendría que funcionar. Déjame consultar con su soporte. Le voy a tomar una captura después a la pantalla. Y porfa. La sí, para saber cómo. Cuando dejen de compartir, voy a tratar yo y ahí lo pongo. Perfect, perfect. Ok, los dejo unos segunditos, chicos. No. ¿De compartirlo? No. ¿Ah? Acá estamos súper bien para que todos vayamos teniendo visualización, ¿right? Y vayamos practicándola. Okay. Tenemos 3 minutitos. Vamos, chicos, practiquemos. Hi there, solo vine a saludar. How are you doing? ¿Ya terminaron? Did you practice? Are you practicing? Uno está preguntando y los otros dos hacen la respuesta y ahí nos turnamos. Súper bien, ya, entre más lo repitan va a ser más fácil. Solamente recordemos con la pregunta 1, what's your name? Lo respondo como my name is, right? So my name is. My name is, Jair. Yeah, exactly, my name is, uno de los soniditos. Ahorita que me vaya, les va a aparecer un botón que dice pedir ayuda. Ahorita no lo van a ver, but cuando me voy, les aparece un botoncito que dice pedir ayuda. Si en algún momento tienen dudas, hay algo que no está seguro cómo decirlo, o necesita revisar algo, le dan clic en pedir ayuda y es como si me llamara, right?
como venga, teacher. And okay. I'm coming. Mm-hmm. So, yeah, let's continue. Let me listen to you. Okay. Okay. What is your full name? En la primera. My... Nos quedamos en la primera. Ah, okay. What's your name? José ya dijo, me toca a mí, vea. Sí. Yes. My name is Daniel. Okay. Okay, super bien. I'm sorry to interrupt you. Ahora, una vez más, one more time, pero no me lo separe. Together. My name is. My name is Daniel. Úname el sonido. My name is. My name is. Uh-huh. One more time. My name is. My name is. Daniel. Sí, ahora no me enfatice tanto el is, sino un poco más corrido. My name is Julia. My name is Daniel. Ajá, yes, better. So, usted va a enfatizar Daniel, pero todo lo demás va corridito. My name is Daniel. My name is Julia. No se escucha, de hecho, el corte. Entonces, esa es la idea. My name is Julia. My name is Daniel. My name is José. My name is Fátima. Sin corte. Exactly. Continue, please. What is your full name? My full name is José Yair Lobo Pérez. My full name is José Daniel Aguilar. Yes. Okay, what's your name, Marcos? Sorry. My name is Marcos. My last what is name your last is name? Sorry. What's your last name, Diego? My last name is Menjivar. What is your last name, Priscila? My last name is Zabaleta. Marcos, where do you live? I live in San Marcos. And you, Priscila? I live in San Salvador. And Giovanni? I live in Mexicano. Where do you work, Marcos? I work at Banco Promérica. What is your full name, Diego? My full name is Diego Alfredo Mengíbar Rodríguez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you, everybody. Amazing. That was very nice, actually. That was really, really good. I'm sorry, because of the time, voy a tener que detenerlos un momento, but that was a very good one. Muy buena pronunciación, chicos. That was good. So, vamos a regresar. Give me 1 second, and I'm going to stop. All right, so thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. Vamos a esperar un par de segunditos mientras los compañeros también pues se regresan. How was it? ¿Cómo sintieron el breakout room? ¿Pudieron practicar un poquito más? Was it good? Por ahí algunos compañeros ya aprendieron cómo compartir su pantalla también para tener un poco de visibilidad. So, súper bien con eso. That is the idea. El breakout room nos va a ayudar mucho a tener sesiones más cortitas. Normally yo ando como por ahí, ¿verdad? Viéndolos,
interrumpiéndolo sometimes, en caso que tengan dudas, you know, in case you have questions o necesitan revisar algo. Todavía me faltan algunos compañeros que regresen, solo les vamos a dar tiempo. ¿Cómo estuvo su práctica? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? Yes, I had a question. Tell me, Priscilla, what's your question? Why we say I work at a no, I work in. What is the difference? Sure, you can use both. I work in Banco Promérica and that's okay. But normally, para las empresas, especialmente para el nombre, utilizamos at. In podría ser como yo trabajo en un banco. I work in a bank. Porque es un poco más general. Mm-hmm. Pero si usted me dice el nombre, lo más adecuado sería at. I work at Banco Promérica. Mm-hmm. Or I work in a bank. Por ejemplo, en mi casa trabajo en inglés corporativo. So I can say I work at inglés corporativo. Pero yo también puedo decir I work in an English academy or in an English school. Sí se pueden ambas, both are good, pero in es mucho más general y at como es más general. Sí, y at es el nombre del lugar donde trabaja. That is the word. O sea, no es correcto decir I am work, entonces. I am work no sería adecuado. Sí puede decir I work. I work. I yes. work. I work, correcto. I work in Bank Promérica. I work in, yeah, de hecho el nombre lo puede decir en español. I work in Banco Promérica. Banco Promérica. Yeah. Ah, okay. Okay. Promérica no tiene forma de decirse en inglés, right? So es Promérica. I work at Promérica. I work at Promérica Bank. Si vamos a agregarle la palabra bank, tendría que ser al final. I work at Promérica Bank. Ya vamos a ver un par de detallitos así y unas cositas que podamos ir cambiando, pero lo que escuché, that was good. That was super, super good. Okay, I need a volunteer. ¿Quién se ofrece? Oh, by the way. Puedo tener dos tipos de voluntarios. Uno son voluntarios que se ofrece, you know, because they want to participate. Y la siguiente categoría son como víctimas, tributos, you know, que igual van a participar, van a mejorar sus habilidades, etcétera, pero no es como que quieren. Pero yo estoy segura que todos van a querer ser voluntarios. So, si no tengo voluntarios, pues escojo tributos, right? So, who wants to volunteer? ¿Tengo algún voluntario? Do I have any volunteer? ¿Solo uno? No, kidding. You prefer to be tribute. Okay, Evelyn, comienza con usted. Thank you so much. So, let me ask you. Le voy a hacer un par de preguntas, Evelyn. Nada difícil, no worries. So, what is your full name? My full name is Evelyn Patricia Serna Pineda. All right, thank you so much. Where do you live, Evelyn? I live in San Salvador. Ah, that was good. And where do you work? I work in Promérica Bank. Okay, amazing. Yes. Denle emojis. Remember, no tenemos aplausos, pero sí le pueden dar emojis. Like un corazón, un good, you know, or something. You can share emojis. Thanks a lot for that. Fátima, let me go with you. Fátima, what is your full name? My full name is Fátima Gabriela Juárez Torres. Oh, all right. Thanks a lot for that. Where do you work? I work at Promérica. That's okay. And where do you live? I live in Ilopango. Oh, okay. Thank you so much. Thank you. That was all right. Okay. Now, revisamos un par de cositas en general. Les acabo de incluir acá la second. Normally preguntamos cuál es tu nombre. What is your name? Pero yo también puedo preguntar, what is your second name? ¿Cuál es tu segundo nombre? What's your second name? Now, tengo también el verbo vivir. Vivir o esta palabra se puede pronunciar de dos formas. Pero cuando es vivir, donde vives, yo vivo, vivimos, etc. Se pronuncia live, right? Se pronuncia también live, pero cuando usted habla de un partido en vivo.
no sé si se ha fijado en el Canal 4, ¿no? O en Sky, cuando está viendo un partido o algún video, dice live, como Facebook Live. Se pronuncia live cuando es algo en vivo, ¿ya? Pero si estamos hablando de vivir, se pronuncia live. So, where do you live? ¿Ya? Y también pueden ver la palabra live, so para hacer un poquito la diferencia, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Si tienen dudas, please, no se queden con las dudas. Let me know. Mr. Romero, ¿estamos bien? Are we good? Good, good. Okay, perfect. So, vamos a agregar una, 1, 2, 3, 4, una quinta pregunta para el día de ahora para que nos vayamos con 5. Y eso es bien importante. Ya sabemos dónde trabajamos. Todos trabajan en el mismo lugar, you know. Pero la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Ya? ¿Cuál es su ocupación? ¿A qué se dedican there? Entonces, tenemos un poquito de, some vocabulary, algunas expresiones que nos pueden ayudar. Algunos tal vez no estén acá. Pero si no sé cuál es la ocupación, yo se la investigo, no se preocupe. So, ¿cuáles son algunas ocupaciones que podamos encontrar en el banco? Por ejemplo, a bank teller, right? So, a bank teller es como una cajera, like a cashier, la persona que trabaja en el banco. So, we have a bank teller. Also, we have banker, un banquero, right? We have a banker. We have loan processor. No sé si tenemos alguien acá que trabaje con préstamos. A loan processor. Alguien encargado de procesar los préstamos, you know, and all those things. So, loan processor. Yo estoy en el área de como ejecutivo para préstamos. Ejecutivo de ventas externas. De hecho, sería como un loan processor. Sí tiene que ver con préstamos, right? Le queda súper bien esta. Then we have mortgage consultant. Mortgage tiene que ver como... hipoteca. Yes, thank you. I was with the house, you know. Yeah, mortgage consultant tiene que ver con hipotecas. No sé si alguien trabaja en el área de hipotecas and something like that. So that is mortgage. Also, tenemos investment representative. Especialmente ahora con Bitcoin, con trades, stocks and everything. No sé si en su banco hay algún área que sea como de inversiones. So this is investment representative. Then we have credit analyst, right? Algún analista de crédito. We have investment banker. Okay. Y tenemos relationship manager. Si hay alguien de, no sé si tenemos alguien de recursos humanos o alguien que sea encargado de las relaciones laborales dentro de su empresa, that would be relationship manager. And so tell me, ¿qué hacen? What do you do in your job? ¿A qué se dedican? What do you do? Algo importante acá es el título en realidad no se menciona. For example, tengo una licenciatura, pero yo no digo licenciatura en esto, sino es como, ¿qué es lo que hago? Right? What do you do? ¿Cuál es su empleo? ¿A qué se dedica? So, no usamos la palabra licenciatura o el master. Ok, veo que ya sí dice sales executive. What about the rest of you? What do you do? Primero, antes de, you know, move on, ayúdenme con la pronunciación. Let's go and repeat them. Number one. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Okay, do me a favor. Sonrían, please. Smile. Ahora pronuncie bank. 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 Sonrían. Bank. 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 Una sonrisa normal, guys. Bank. Bank. Bang. 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 Super bien. Bang. ¿Por qué les pido que sonríen? Porque nuestra boca es un mecanismo, you know, de emitir sonidos. Entonces, tiene mucho que ver la posición de nuestros labios, los dientes, and everything. Incluso al momento de sonreír, cambia el sonido que se emite. No es un bank, sino que es un bank. 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 Sonrían. Bank. Bank teller. Bank. Bank. Bank teller. Escuchen qué bonito se oye. That's a bank teller. Next one, banker. 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 Next one, loan. 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 Loan processor. Loan processor. Loan processor.
Processor. Next one. Mortgage. Investment. Esa es un poquito más larga. Representative. Esto de acá la van a ver así, solo las tres primeras letras. Rep. Investment rep. Rep es representative. Investment rep. Like investment rep or investment representative. Mm-hmm. Let's continue with the next one. Credit analyst. Credit analyst. Y esas no las tenemos, así que we can skip it. So that's okay. Aparte de Jancy que menciona sales executive, tenemos otro empleo. What do you do, guys? ¿Qué hacen? I can tell you, I am a teacher. What about you? ¿Qué hacen? Xenia, what do you do? Administrative manager. En mi caso se llama ejecutiva de canales digitales. Ejecutiva de canales digitales. Uh-huh. ¿Es como un community manager? Digital channels, creo. Sí, me encargo de impulsar las áreas digitales del banco, como la banca en línea o los corresponsales y los ATM. Es como, pero no es IT. No es como ejecutiva. Servicio al cliente para medios electrónicos. Ajá, más o menos así. Podría ser un social media. No, pero no es social media. No, tampoco. Okay. Okay, quedo pendiente con usted, se lo voy a investigar. I'm gonna read about it because, le soy muy honesta, son de los nuevos empleos que ha generado. So I'm not sure exactly how to say that, pero el día lunes ya se la tengo. O si la investigo antes, se la escribo en el grupo. Okay, ejecutiva, deme un segundo, solo la anoto here. You told me ejecutiva de canales digitales. Mm-hmm. So, que. You tell me lo que hace es generar para Ebanca y para los ATM, para el cajero. Pero para el cajero, ¿qué exactamente? ¿Como es el uso. El uso. Ajá. Es que más que todo es el uso, el impulsar el uso de los canales digitales. Ejemplo, las aplicaciones que tiene el banco, los cajeros y todo eso. Como dar información, como las personas que dan información, que dan los pasos, que me ayudan. Got it. Vale, let me check it out. Y se lo investigo y ya le digo. Andrea, veo que dice business executive. Johnny says digital channel representative. Creería que es similar a Xenia, right? Let me check if there is another name. Business executive companies. Business executive. Quizás sería, Jaime, como un business executive. ¿Podría ser business executive o business rep? Database analyst. Mm-hmm. Okay, so that's a database analyst. Okay, guys, what about the rest of you? ¿Qué hacen? What do you do? What is your job? I see some of your jobs here, but me faltan. Okay, Priscila telemarketer. Priscila, me imagino que usted llama, ¿verdad? So you call customers. Es como atención al cliente y igual ventas.
Entonces, cambiémosle un poquito y podríamos utilizar Customer Service Rep. Ese sería de Customer Service. Customer Service Rep. Marcos says, Accountant and Graphic Design Student. Marcos, ambas, both. Sí, de bachillerato me gradué como contador, ¿verdad? Y ahora estoy estudiando mercadeo internacional con énfasis en publicidad de servicios internacionales. Ok, pero en su empresa, ¿cuál es el nombre de su posición? I mean, or what do you do? Bank teller. You are a teller. Ok, ok. Yeah, we can use that one. That's fine. Customer service and sales. Okay, so customer service, that's fine. What about the rest? What do you do, guys? Creo que me falta Giovanni. I haven't seen Giovanni. I haven't seen Mr. Medina, I think. I'm missing Fatima Yalavia. I see already Fatima's. Daniel. I'm missing Daniel's, I believe. Let me see, más me hace falta. Who else am I missing? I already got Sonia third. Okay. A credit analyst. Oh, very interesting. Okay, okay, cool. So now, la pregunta es. Thank you. Okay, thank you so much. So let's take a look at this one. ¿Cómo le pregunto a alguien? How can I ask somebody, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Hay varias formas de hacer la pregunta. Number one is, what do you do? Okay, like bien específica, what do you do? So, ¿qué haces? Right? También podemos modificarla, agregarle más flores, and we can say, for example, what do you do for a living? ¿Qué haces para ganarte la vida? Right? So, what do you do? What do you do for a living? Right? Or, what is your job? Cualquiera de las tres, it's super good. So, what do you do? What do you do no es qué estás haciendo, no es qué haces ahorita, sino que what do you do se entiende, exacto, a qué te dedicas, right? What do you do? What do you do for a living? Or what is your job? ¿Cómo respondo esta? Esto sería I am, all right? And tengan su trabajo listo, ya vamos a, ya les voy a explicar un poquito de qué es lo que vamos a hacer right here. So let's take a look at this one. Primero, repitamos solamente estas tres. Let's repeat them. Number one, what do you do? What do you do? Second one, what do you do for a living? What do you do for a living? Y la última, what is your job? What is your job? Super bien. Súper bien. Ahora veamos un par de ejemplos. Ya casi es hora, por cierto. No sé si ya sintieron las dos horas. I don't know how you feel about it. Nos quedan solo un par de minutitos. Así que aprovechamos lo último that we have here. So, tenemos, por ejemplo, un par de ocupaciones acá. It says, listen to your teacher, read the following occupations. Tenemos, I mean, diferentes tipos de occupations. And here, we have check the ones or the people, you know, that have these occupations at the work, at the workplace. Les preguntaba cuál era el empleo por si había alguno de estos. Pero creo que solamente vi por ahí manager, pero eso es como más específico. So, vamos a revisar estas ocupaciones super quick. Repitan conmigo. La primera se pronuncia en dos formas. Perdón, en dos sílabas. So, la primera es main. Repitan conmigo, porfa. Main. Main. La segunda, Nance. Nance. Ahora unámosla. Main Nance. Main Nance. Main Nance. Perfect. Es mantenimiento, right? Main Nance. Ok. Main. La siguiente. Supervisor. Supervisor. ¿Alguien es supervisor? Do we have a supervisor? No. No. Nobody. Ok. Next one. Engineer. Engineer. Next one, floor manager. Floor manager. La siguiente, truck driver. Truck driver.
Truck driver. Y la última, secretary. Secretary. Súper bien. El día lunes vamos a revisar todo esto. Vamos a ir agregando más preguntas para que sea un poco más fácil. Les voy a pedir, les voy a robar de hecho ahora un minutito porque les quiero explicar un poquito de la plataforma antes que se me vayan. Al momento que ustedes ingresaron a, o mandaron sus datos, right, compartieron su correo electrónico. Entonces, con su correo electrónico, usted tiene acceso a ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Les comparto ahorita el link, por si no lo han hecho, lo pueden hacer desde el teléfono, desde la computadora, lo que les sea más fácil. Entran y les mandaron las indicaciones los compañeros de soporte. La contraseña es genérica, 1, 2, 3, 4, 5, pero usted la puede modificar, ¿verdad? Para que ya le quede un poco más segura. Entonces, let me just check this out. A usted le aparece inglés principiante módulo 1, le va a dar clic en ver curso, no le va a pedir nada más y está designada de la siguiente forma. Está dividida en 4 secciones, que serían 4 unidades para nosotros o 4 semanas. La sección 1 la completamos en la semana 1, sección 2, semana 2, etc. Le dan clic acá donde dice unidad número 1. Si el internet quiere cooperar. Ok, y por cada una de las sesiones vamos a detener esto. Por ejemplo, el día de ahora les... Perdón, no es esto. ¿Qué le pasó? Denme un segundo que no quiere. Give me one second here. No sé por qué me movió. Ok. Les comparto nuevamente. El día de ahora, por ejemplo, que tenemos nuestra sesión número 1, acá el día ya de mañana les va a aparecer el video, por ejemplo, la grabación de ahora, pero usted necesita que se vaya donde dice tarea 1, entra aquí, esta vale 2 puntos, y dice, por ejemplo, read the following sentences and choose the best choice. Y tiene, por ejemplo, Michelle are, Michelle is a, usted selecciona una de esas, right? Y va a hacer lo mismo con el resto del ejercicio. Cuando ya complete este ejercicio, que es como un repasito, le va a habilitar donde dice enviar. Le da clic en enviar y ya le aparece la nota. Eso lo hacemos todos los días. Si usted necesita o si puede avanzar, no hay ningún problema. Y puede irse a la tarea 2, tarea 3, tarea 4, etc. Díganme, Mr. Medina. Yo estoy revisando ahorita mi correo, pero no me ha llegado... ¿cómo se llama la dirección? No sé si me lo pueden reenviar. Para entrar, al momento de recibir el correo, ustedes recibieron varios links. Uno era para YouTube, el otro era para la sesión del día de ahora, y la tercera dice URL de plataforma. Es el donde van a entrar. Pero si no, yo se las acabo de compartir acá en el chat, para que ya les quede y puedan entrar. Algo bien importante con esto es lo siguiente. Cuando usted entra y pone su email, pone la contraseña 12345, le va a pedir que vaya a su correo. Entonces revisen porfa en el correo para activarlo desde su correo. Si no le dan en activar, la plataforma no les va a permitir seguir. Actívenlo y porfa, si se equivocaron en la contraseña, no lo intenten varias veces porque se bloquea. Intenten solo una vez. 2 veces máximo, y si no, pues me escriben, ¿verdad? Para estar pendientes. Oh my God, el tiempo se nos fue volando. Guys, ¿cómo se sienten? How do you feel? ¿Necesitaron break? ¿Cuál es la contraseña, perdón? I feel very good. Es genérica, 1, 2, 3, 4, 5. Para todos es la misma, pero ustedes la pueden cambiar. O la dejan, como ustedes gusten. Ok. Guys, esta fue nuestra primera clase. It was super, super amazing to have you. Ya el día lunes sí vamos a comenzar con todo. You know, vamos a iniciar con el verbo to be. Normalmente yo hablo el 20% y ustedes hablan 80%. Vamos a intentar mantenerlo that way. Ahora sí, pues hablé porque tenía que hacerlo, right? But on Monday, vamos a intentar hacerlo. Me faltan en el grupo de WhatsApp Jaime Medina,
Me falta Jaime Romero, no los veo en el grupo de WhatsApp. Aquí estoy. No, claro, en el, que sí estoy. Ya está ahí, no le encontré. WhatsApp, sí, sí. Entonces estamos súper bien. Les voy a estar compartiendo el fin de semana vocabulario para que comencemos a su ritmo, para que comiencen a revisar algunas palabras que ya sepan, las que, no, las que son nuevas las empiecen a buscar en el diccionario y vayamos agregando little by little. Les voy a también ir dejando progresivamente que me graben algún audio, que me lo envíen, para que vayamos trabajando con listening y vayamos trabajando con speaking. So, espero que se hayan sentido súper bien. Espero que nadie haya tenido like nervios or anything. Ok, y nos vemos el día lunes. Gracias a quienes entraron súper tempranito. Normalmente, ahora sí les he robado 5 minutos más, but normally, si usted puede entrar antes, no hay ningún problema. Recordemos que el conteo es minuto a minuto. Entonces, si por ejemplo, el día, si se nos va o se nos corta el internet un momento, ya nos afecta, ¿verdad? Entonces, si puede entrar, yo por lo general activo la clase 10 minutos antes de las 8. Si usted puede entrar antes, por cualquier dificultad, you know, puede hacerlo, nos quedamos en espera. A las 10 ya nos vamos y eso es la forma como lo vamos a ir manejando. So, un gustazo conocerlos. Nos vemos el día lunes. Andrea me confirma si puede quedarse y si no, ya le voy a escribir alguno. Ok. Sí, está bien. Perfecto. Nos vemos entonces. See you on Monday. Have a wonderful night. Okay. Permítanme antes de irse la foto, guys. Wait. Don't leave yet. Les voy a tomar la foto el día 1. So, si me pueden ayudar con su camarita, quienes todavía no la tienen lista, help me with your camera, solo para, aunque estén medio despeinados, that's fine, solo para que no quede en negro. Si quieren modificar su fondo, por ejemplo, creo que Daniel ya lo modificó por ahí y quieren poner una foto de fondo, pueden hacerlo, you know. Pónganse a curiosear, Zoom tiene muy buenas opciones. Evelyn, si puede ayudarme con su camarita, that would be wonderful. Para que ya me quede completa. Creo que Evelyn tenía dificultades con la cámara. I'm not sure. Okay, let me take the picture. So, one, and a, wait. No me falle, Fatima. Okay, there we go. 1, 2, 3. Yes, okay. Okay, guys, amazing. Un placer. Nos vemos el día lunes a las 8. Have a wonderful night. Bye, everybody. Goodbye. See you. Bye-bye. See you later. On Monday. Later, no. See you on Monday. See you on Monday. No, bye. Guys, ya váyanse a dormir. Not today. See you on Monday. On Monday. Deme un segundito. Sí, yo solo, Andrea me regaló unos minutos, porfa. Los demás ya descansen, chicos. Nos vemos. See you. Bueno, ahora sí. Sorry, solo necesitaba limpiar. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? Un placer conocerla. A pleasure to meet you. Gracias, igual. Hoy sí, ya llegó a su casa. Are you at home? Sí, ya. Había un tráfico horrible. Me imagino, por ser día viernes, I guess. Ok, pero me alegra. No, había un muerto. ¿A dónde? Aquí por Bifrío, San Bartolo, pero la trabazón empezaba desde la Constancia, entonces un solo relajo, el Boulevard del Ejército. Sí, así suena. Más que ese Boulevard, toda la vida pasa lleno, right? Like all the time. Super, pero me alegra que ya sea su casa, you know. You're good. All right. So, nuestra sesión por lo general one-on-one es como para revisar cualquier duda que tengamos para poder solventarla. Pero, pues, voy a aprovecharla ahorita solamente para conocerla un poquito, right? Y para saber cuáles son sus expectativas. No la pude escuchar antes, pero esta es una oportunidad perfecta para hacerlo. So, ¿usted ya había estudiado antes? No, la verdad no puedo, o sea, puedo lo básico. Lo básico sería, por ejemplo, el verbo to be, colores, preguntas básicas. Sí, correcto. Ok, perfecto. Pero nunca he ido como a una academia, por ejemplo, ya tener una conversación.
Okay, okay. No, ¿cómo se got it. ¿Cómo se siente ahora? Yo sé que no pudo estar como al 100% por lo mismo, ¿verdad? Que estaba en el camino, pero le escuché practicando con los compañeros. ¿Cómo se siente so far? How do you feel? ¿Se recordó algunas cosas? Sí, como digamos, las preguntas eran bien comunes que generalmente se ocupamos en el colegio o en las clases de las universidades, entonces sí se me hizo un poco fácil. Solo que sí me cuesta la pronunciación. ¿La pronunciación de las palabras? Sí. Oh, okay. Hay palabras que sí las logro entender y que las entiendo. Yo siento que me dificulta la pronunciación. ¿Hay alguna palabra específica? Por ejemplo, de las que vimos ahora, ¿qué considera que le cuesta un poquito? La de live. Más que todo. Live. Eso me confunde bastante. Ok, uh-huh. Ok. Si gusta, aprovechamos y revisemos esas. So we can check it out. Okay. Hay dos palabras que son bastante similares en inglés. Y ambos son verbos, ¿verdad? La primera es vivir y la segunda es como dejar algo o abandonar algo. Entonces, hay dos sonidos que tal vez nos pueden ayudar a clarificar la diferencia entre estos. Uno es una I, pero una I así como muy larga, súper larga. Uh-huh. Entonces, hagamos la pronunciación. Ayúdame a pronunciar I. I. Ok. Este sonido es el de este verbo. Live. Live. Largo. Live. Okay. Uh-huh. Ahora, hay otro sonido que es corto, es una I, pero es una I súper corta, que no se puede hacer esto, no se puede alargar. Entonces tenemos I versus I. Okay. En español no los tenemos, entonces en inglés es como tenemos que obligarlo, ¿verdad? Vale, ahora hagamos el contraste, I, I. I, I. Más corto, I. ¿Y? ¿Y? Y la otra. Este I. Es I y ese es I. ¿Y? Ah, así y como cortante. Es... Cuando viene y le pregunta a alguien, ¿y? Ok, ahora, este ¿y? Sonido corto, este va a ser del verbo vivir. Entonces, ese es live. Live, live. Live y live. Exacto, esto es bien corto, bien cortante. So, live. Where do you live? I live in. Live. No se alarga el sonido. En cambio, este sí se alarga. Como cuando usted dice, yo me voy de mi casa a las 7 de la mañana. Ese es el verbo live. Yo me voy de un lugar. I leave my house. My house. Entonces se pronuncia como I leave my house at 7. I leave my house. I live. I live my house. Exacto. Entonces son dos sonidos un poco diferentes. Este es live, cortito. Okay. Live, más largo. Ok. Ok. Aparte de este, hay otro verbo que, u otra palabra que le esté costando. What about my name is? ¿Cómo estamos con eso? ¿No le costó? My name is? No. No, okay. My name is, correcto. Okay, let me ask you some questions. Le voy a hacer un par de preguntas, you know, respóndame hasta donde pueda, then we're good. Okay, so Andrea, what is your second name? My second name is Elizabeth. Mm-hmm. What is your last name? My last name is Andrea Elizabeth Escamilla Coreas. Okay, what do you do? No. Es la última preguntita que veíamos con las ocupaciones. What do you do? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Is a busing sex. Okay. Business. Atención al cliente, ejecutiva de negocio. Okay. Business. Creería que es una business executive. So business. Mm-hmm. Business executive. Entonces le voy a agregar acá un par de detallitos. I'm going to add something here. Sería un I. Porque yo soy, ¿verdad? I. So what do you do? Mm-hmm. I am. Y vamos a agregarle a. I am. I am a. I am a. I
I am. Ah. Ahora unamos los tres sonidos. I am a. Ajá. Se une el sonido. Es como si usted tuviera esto. I am a. Unimos el sonido. Ahora, esta es business. Business. Executive. Executive. Ajá. I am a business executive. I am a business executive. Executive. Uh-huh. I am a business. So what do you do? I am a business. Business. Executive. Yes, very good. I am a business executive. Exactly. Entonces, esto suena como I am a, okay, porque se unen todos los pedacitos de sonido. I am a business executive. Ok, súper bien. Then we're doing like a good one. Les voy a estar compartiendo el día de mañana, ahora o mañana, un par de listas de vocabulario para que vayamos revisando si se puede las palabras, si son nuevas, al igual con verbos para que vayamos aprendiendo every single day. Ya no le quito más tiempo, ya la dejo dormir. Gracias por quedarse un par de minutitos y nos vemos hasta el día de lunes. No, you're welcome. Okay, un placer conocerla. See you on Monday. Igualmente. Welcome. Bye-bye. See you Monday. Bye.